Eccole le spinte, le mani in area di rigore. Diego Lopez rimane in porta, arriva il colpo di testa da parte di Fedal, la prende sempre lui ma la manda alta. Stanno per scadere i 90 regolamentari. Raul Garcia dalla bandierina sul secondo palo, arriva il colpo di testa, Diego Lopez salta e non la prende. E va bene così. All'Espagnol. Teo Hernández sicuramente non c'era perché Danilo è andato sul pallone. Calcio d'angolo per l'Alaves. Batte Raul Garcia, palla che gira, il colpo di testa di un isolato. Manu Garcia finisce alto sulla traversa. Alaves che sta giocando una grande partita, è stato attento dietro, ha preso due gol abbastanza sfortunati e continua anche a colpire i merengues. Ha trovato in inserimento Manu Garcia, non trovando la porta di Keylor Navas, uscita pronta. In difficoltà Llorente, Benyeder, Franco Vasquez, in mezzo c'è Pietto, non arriva in tempo sul pallone il Mudo e cerca di proteggere il calcio d'angolo, non sarà così, rinvio a fondo per i Vasquez. Prácticamente todo el Numancia en la barrera. Allá va Raúl García, poca carrerilla, disparo de Raúl García. ¡Oh! Están ahí desde el inicio de la temporada, dando la cara, manteniéndose en buen nivel, sobre todo, y eso es mérito del trabajo de Estamos. Que de alguna forma se echa en falta el lateral, en este caso Kiko. El envío al área, el remate de la guardia, ahora sí impactó bien con la cabeza, sin embargo no encontró los tres palos de la portería que defiende. Esquina para el Deportivo Alavés, la va a poner Raúl García, el lanzamiento, punto de penalti, el remate, gol de Sergio Mora. Intentó la vaselina, pero no le salió muy bien la pelota. En defensa para el Deportivo Alavés, buscando a la derecha la llegada de Toquero. En primera instancia no pudo despejar Paredes, buen recorte de Gaiz. No, porque hablamos, ¿no? Muchas caídas, muchas... García consigue marcharse con ese autopase, le dejan un pasillo a Raúl García, sigue Raúl García dentro del área, mete el centro, el balón al primer palo, oh. No ha llegado Manu Garcia. Posesión. Pacheco. Raúl. Sufre a Raúl, tira autopase, se marcha de Lemos con un caño, trata de tirar otro autopase, eso ya no lo consigue. El balón que jugaba. Ha habido ahí carambola, ¿eh? Sí. Pues lleva al córner, ahora hacia la frontal, la jugada es ensayada, el disparo a las manos de Castro, no le pegó bien ahí Raúl García. Enhorabuena, ¿eh? Balón, tiene a Juli. Abierto, ahí está Juli, saca el centro buscando a Toquero. Toquero con Cuellar. Y el que despejó ese balón, al final se va a salir por la línea de fondo. Corner, vuelve a rugir Mendizorroza. Para Juli. Juli que va a colgar ese balón hacia el área. El envío de Juli es bueno. El rebote de cabeza. ¡Gol de Alavés! Marca la guardia, marca el Alavés. Pero le va el partido. Sí, el partido le va. Ahora, por ejemplo, con el cambio que ha hecho, pues va a intentar buscar un poco más de profundidad por la banda izquierda, cosa que no ha tenido el trabajo defensivo de Iñaki. El control por parte de Beovide. Vamos a ver ese envío al área. Toquero metió la pierna para el remate. Lo que pasa es que yo creo que el impacto no fue. Samu Saiz que combinaba con Íñigo López. Machis buscaba el autopase. No le sale bien y comete falta. Falta favorable. Puede, sí, puede haber jugado ensayada. Puede haber jugado de pizarra. Ahí está el toque de Raúl García para Manu Barreiro. Sale Manolo Reina. Era jugada de pizarra. Picó el balón. Si Collante es capaz de llegar con criterio, pues... Bien, ahora sí que aparece Belvis. Ponía la pelota para David Rodríguez. No llega David Rodríguez. Tiene que corregir en mano a Raúl García. Y mandó la pelota otra vez a córner en los mejores minutos del Alcorcón. Y atención a la salida. A la contra del Real Valladolid. Por la parte derecha, Villar intenta superar a Raúl García. No lo consigue. Se va al suelo el jugador del Real Valladolid. Era amarilla, sin lugar a dudas. Ha amonestado a Beldaño. Balón hacia la frontal. Ahí donde despeja de cabeza. Pellegrini, gol. Ha marcado el Alavés.
Algo otra vez. Sergio León, Mandy de por medio, también estaba en el asunto Guichón. Cuidado con la pelota ya a la izquierda. Ahí donde aparecía Espinosa. Protegió bien la posición y el balón Raúl García. Y ante Álvaro García le va a pegar. Un gol lleva esta temporada. El balón de Raúl García buscando puerta. Golazo de Raúl García. ¿Cómo la ha tocado? Reino de Navarra, Osasuna. Tres victorias fuera de casa. Empató en Butarque ante el Leganés. Y perdió ante el Nastic. Y en Anduba ante el Mirandés. Pons. Abriendo para Coris. Este prolonga hacia la posición de Javi Álamo, que no puede superar a Raúl García. Se la lleva el lateral gallego. Le sale al paso Pere Pons, al suelo Raúl García. Aparece ser. Consigue bajar el esférico, por fin lo hizo Kiko. Femenía. Distribuyendo hacia la izquierda. Ese balón que puede tener cierto veneno y al final tuvo que meter la manita. Por si acaso el portero. Raúl García, quien golpea de este lado. Ahora sí viene hacia el punto de penalti. Zafo arriba de Manu Barreiro. Sí, Barreiro. Otra vez como a falta anterior. Antes la puso en la puerta Raúl García y la va a volver a poner. La cuelga cerrada. Y el remate al palo. El remate al palo y el disparo directamente para donde será antes. Cuidado que. De llegar también. Peña, cayó Peña, no hay falta, no pasa nada. Raúl García que lo va a poner, el disparo lejano de Raúl García. El disparo, el rechace, apareció Luis Ruiz porque ya estaba Badoc buscándola de nuevo ahí para... El otro Sergio Mora. Va a ser Raúl García con poquita carrera. El balón a gol, golazo de Raúl García. Un ex del conjunto andaluz ha sido... Marca la jugada Raúl García. Puede venir el envío cerrándose, mejor dicho, abriéndose al primer palo y la llegada de Javi Carpio se pierde por... ahora mismo le está metiendo, ¿no? El Deportivo Alavés a lo de atrás. Raúl García, qué bonito lo que ha hecho para marcharse, saca el centro, punto de penalti, no llega nadie, si Peña que despeja. Segunda parte. Vamos a ver si ocurre alguna otra cosa, porque todo es posible, aguantando la pelota a Toti, aguantándola el Deportivo Alavés, que quiere que esto acabe así. Cuidado, porque le va a caer la pelota a Barreiro. Mira, portería, le pega. Fallo de control de balón, ha permitido recuperar la pelota para el Alavés. Se la lleva otro que está trabajando muy bien, como es Juanma. Juanma entrega a Raúl García, balón al punto de penalti, ha tocado ahí con la suela Manu Barreiro, pero no podía. Misma perpendicular que el portero, porque el portero está cerrando palo corto, piensa no con su pierna derecha ahí, pero, en pero, ese pero, caso. Pero, pero, Manu Barreiro, gol, 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 gol. Zaragoza también para el Deportivo Alavés, que sigue dominando el marcador y el partido, Marcos. Sí, ahora mismo ya es una cuenta atrás, no cometer errores, no permitir que ninguna negligencia permita que el Zaragoza se... Así es capaz de dejar la planta, insisto. Viendo la repe, y ustedes desde casa me imagino que también la están viendo, se habrán hecho una idea. ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Otra vez lanza! La intención, y la sacado la cartulina amarilla, el lateral izquierdo de la Unión Deportiva. Ahora el que arranca es Guzmán Casaseca por banda derecha. Trata de irse de su marcador, el ex del Betis. Saca el balón en largo. No va a llegar ahora sí, Natalio.
enganchado a la banda derecha, le puede ahí Raúl García. Y el árbitro acaba señalando la falta ahí de Natalio. Entendemos por eso. El Facundo Guichón que va a poner el balón en juego. Saque de esquina en largo. Ahí está el uruguayo con buena rosca. ¡El remate! Porque poco no llegó el tanto del Alcorcón. Es. Llega Totti y ha tocado poquitos balones. Trata de irse por ahí con calidad. Centro, peligro. El remate fuera. Vaya ocasión de Manu Barreiro. Spotovic, ahora erró también. Guaraz. No pudo llegar Longas. Se quejaba Tamudo. Cristian. Guaraz que la vuelve a perder. Vaya partido. Se viene Raúl García y peligro. Va Raúl García por banda. Al centro. Naucet. Ojo ahora y al error y la falta sobre Sangali. Se lleva el balón bien Raúl García y la falta clara y amarilla. Cosa y otra, y por eso es importante que sigan jugándose a la vez. Fíjate tú que a Osasuna el empate del Valladolid le trae sin cuidado, casi por así decirlo. También el del Rayo necesitaría dos goles en esos campos. Casi toda la atención de Osasuna está en el partido entre el Almería y el Athletic. Es increíble, pero todo puede cambiar. Y enseguida también hacemos una ronda por esos estadios. Intenta, vamos enseguida a pasar por los campos para ver qué está ocurriendo en ese descanso enorme. Enorme porque, por ejemplo, en Zorrilla, en Pucela, Guillermo Moreno, están calentando porque, claro, el descanso. Antes, un gol de Osasuna y otro de la Atlética aquí en los Juegos del Mediterráneo mandaría a los de Francisco a la categoría de plata. Ahí sí. Juega la pelota a la vez, dime Marcos. Empezaba la jornada con 1% de posibilidades de descenso de la Almería. Y mira cómo estamos en este minuto de la tarde. Es increíble, amarilla anterior a Emilio. A Emilio Sánchez por esa entrada sobre Pablo. Sánchez, balón al segundo palo, mete la cabeza, la saca Manu, juega otra vez.
saboreando esta victoria liguera. El Celta, digo. Ese balón para qué, a punto ha estado de sorprender a Joel. Daba la sensación de que tenía controlada la situación, pero no fue así, aún así da igual. Final. Guayala Almería con Rodri. Desplazamiento largo. Consigue ahí ganar la posesión el conjunto almeriense. El centro que quería realizar Raúl García, lateral izquierdo. Ha recuperado ahí el Chori Castro. Balón largo. Largo ahí el paso Gálvez para cortarle el balón. Raúl García que va a sacar de banda. Raúl se mete en lateral, sigue adelante, casi tuvo que meter la pierna. De Corona, retrasa Corona para Mejía. Mejía entre líneas, toca Soriano abriendo para Rafita. Rafita largo para Luis Vidal que puede llegar con la salida de Alejandro en falso. Llegó también a tapar ahora a Zamora, insiste de nuevo la Almería. Balón atrás, Rafita jugando con Corona. Corona que prefiere abrir. Ahí recibe Raúl García. Vamos a ver si tiene a Carlos Calvo. Raúl García, el disparo de Raúl García. ¡Qué golazo acaba de marcar! Sensacional con la derecha.